El día domingo tuvimos el ingreso aquí en la comisaría local de tres contraventores, tres personas mayores de edad, de sexo masculino, con domicilio aquí en Huinca Renancó. Una de ellas, siendo aproximadamente las 2:30 de la madrugada, se conducía en una motocicleta marca Corben, 150 centímetros cúbicos, por calle México, quien lo hacía de manera peligrosa, ¿cierto? Bueno, el personal policial que se encontraba patrullando procesaba el control del mismo y constata que esta persona, el conductor, lo hacía en estado de ebriedad, razón por la cual se lo traslada a sede policial, donde quedó alojado por infracción al código faltas, y actualmente esta persona continúa alojada por ser reincidente, ¿cierto?, que respecta a faltas. Después, ese mismo día, el día domingo, 7:30 horas, tomamos conocimiento de un automóvil marca Fiat 1 que se conducía desde la localidad de Villa Huidobro hacia Huinca Renancó, ¿cierto? A la altura del frigorífico se procede a interceptarlo, en donde se constata también que el conductor lo hacía en estado de ebriedad, poniendo en riesgo su integridad física como la de terceros. Esta persona iba acompañada de dos jóvenes más, siendo los tres trasladados hacia sede policial, quedando únicamente alojado el conductor del rodado, ya que es el responsable de la infracción. Este joven, en horas de la tarde, ese mismo día, recuperó la libertad. No contaba con antecedentes ni penales ni contravencionales. Y después, el día domingo también, 18 horas, donde se disputaba un partido de fútbol, en la cancha de Talleres, se procedía al control y traslado de una persona de sexo masculino, 50 años de edad, que se encontraba en estado de ebriedad, molestando a los simpatizantes, ¿cierto?, del club. Razón por la cual también quedó alojado aquí en la comisaría, donde continúa, permanece alojado, ya que también contaba con antecedentes y siendo residente en lo que respecta a materia de faltas.